Javi Lanari, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Creo que ya estoy en condición de confirmarte que los funcionarios no son ni portadores ni transmisores de la variante Delta. ¿Por qué te digo esto? Porque en un rato nada más van a estar llegando Carla Bisotti, la ministra de Salud, y Cecilia Nicolini, la asesora presidencial. Asesora presidencial. Sí. Llegan a Ceiza y van a dar una conferencia de prensa. No van a cumplir aislamiento ni cuarentena como el resto de los argentinos que vuelven del exterior. Por eso te confirmo, los funcionarios evidentemente no son portadores ni transmisores de la variante delta. Evidentemente hace rato, los lo miro a Diego Armesto que ya está con nosotros, la igualdad ante la ley es una... ¿no? De, te, te lo dejo para después, la igualdad ante la ley te lo dejo para después. ¿Cómo te va, Diego? Hola, ese? Pablo, gracias por invitarme. Sí, es, justo estaba pensando en eso, me robaste el pensamiento y me reía con ella, porque es así, parece que hay una, unos este, elementos que, como bien dijiste, decir, te la dejo para después, después vemos. Es, decir, es como que constantemente pareciera que en la Argentina la constitución no existe. Para los ciudadanos sí, pero para los funcionarios no. Claro, lo que pasa es que. Cuando no se trata de una cuestión sanitaria, porque ahí le voy a preguntar a Claudio Weisburg, el organismo, el, 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 para el organismo hay una igualdad, digamos, la igualdad, la, la, la igualdad viral. para, para el, organi el organismo no distingue funcionarios, este, ciudadanos comunes, comerciantes, periodistas, eh, este, no tiene castas el, 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 el virus. Eh, hola Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes. No, el huésped es igual para todos. Es decir, que cuando el virus llega al huésped, el huésped es el mismo, sea funcionario mm. o, o no, sea grande o sea chico. Le, las manifestaciones pueden ser distintas. Mm. Eh, y es muy interesante, digamos, el estudio científico que balaba eh, empíricamente Javi eh, en relación a lo que no transmiten claro. la variable delta en este. Día de, del, del Freedom Day en el claro, Reino claro. Unido. Vienen del Reino Pero, Unido, justamente, bueno. donde la variante Delta está no está cabalgando. Es más, 45.000 casos tienen en, en, este, en el Reino Unido contra 7.000, 8.000, 3.000 en Italia, 3.000 en las últimas. Eh, los italianos están chochos porque han tenido muy pocas muertes, tres fallecimientos en el día de ayer, lo más bajo desde hace un año eh, en Italia. Claro, pero el Reino Unido no. Eh, por decreto, digamos, por decreto no puede establecerse el privilegio sanitario, pero en la Argentina sí. Eh, en un rato vamos a estar charlando con Marta Cohen, que le dijo a, a Bisotti. Tuvo una reunión muy, muy coloquial, se lo contaba acá a nuestros compañeros en La Nación más este fin de semana, muy coloquial, muy bien, sí, una mujer muy simple que le, le, le dijo. No les obliga. Cada vez que la sacamos al aire a Marta, ella plantea, se testea mal, se testea poco, se testea insuficiente en la Argentina. Y se lo dijo a Bisotti. ¿Y Bisotti qué le dijo? Sonrió. Bueno, voy a tratar de ver si después de la sonrisa hubo algo más. O ese fue el, el gesto de Bisotti solamente, sonreír frente a una observación científica metodológica importante esa es nuestra ministra de salud eh, señora doctora lourdes marchese cómo le va bienvenida ¿Cómo va? bueno yo te estaba escuchándolos a todos y, y decía Habría que preguntarle a Bisotti justamente en la conferencia de prensa por qué ella tiene ese privilegio, porque es una resolución que salió justamente del Ministerio de Salud. Por lo tanto, si, si la resolución sale de su ministerio, bueno, ella debería dar, dar explicaciones de por qué tiene ese privilegio cuando a nivel eh, salud no, no varía. En lo más mínimo, quien pueda ingresar o no al virus. ¿no? Y la gente cumple. Eh, tengo amigos, tengo gente conocida que ha venido de afuera, que está cumpliendo la cuarentena. Lograron su cometido, fueron a buscar a tres o cuatro o cinco que no estaban en su casa o no los encontraron. Multa, percibimiento, proceso penal. O sea, eh, lo lograron. Ahora, después que lo logran, viene Bisotti. O, o no importa, viene cualquiera, viene Massa, viene Martín Guzmán, ninguno hace cuarentena porque están libres de virus, por decreto. Eh, ay, 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 así comenzamos la semana. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito del dólar, ya me voy al Reino Unido, ya charlo un ratito. ¿Sabes qué quiero conversar con vos? Perdón, los voy a volver locos. ¿Sabes qué quiero conversar con vos, Diego? Eh, nota muy interesante aquí en la Nación del fin de semana de Joaquín Morales Solá. Una justicia VIP. Sí. Eh, y con vos también, Lourdes, por supuesto. ¿Por qué? Porque entraña lo increíble: un tribunal federal, el número 8. ¿Se acuerdan que el viernes nosotros nos dedicamos al show de Cristina, a los sí. argumentos de Cristina? Ahora, ha creado una instancia nueva. ¿sí? Tienen un poder estos muchachos del gobierno o algunos jueces. Crean instancias nuevas. La Argentina te hace por decreto que seas inmune al virus. Un, un, un tribunal oral de pronto arma una instancia, una especie de previa al juicio oral y público. Ensaye su alegato, sería. Ensaye su alegato gratis. Y de paso, si quiere, arme un actito político. Nosotros lo bancamos. Un tribunal oral que se. Eso le dieron a Cristina. N ningún otro procesado creo va a tener el privilegio, salvo que hayan inaugurado un nuevo momento procesal. O sea, nadie tiene... Perdón, quiero decirles algo, necesito 45 minutos este, ante el tribunal, ante el juicio oral y público. No, no, olvídese. Venga al primer día del juicio oral y público y, y dirá lo que tenga que decir. Sí, dale, Diego. Se relaciona con lo anterior, la igualdad. La igualdad ante la ley también se rompe en tribunales. Es decir, claramente... La, la, la actitud que asumió el tribunal es de permitir este alegato sin haber este considerado que existen unas normas procesales que tiene que cumplirse que son iguales para todos salvo para la política y que de hecho por eso las querellas no quisieron participar de la audiencia eso y hay han, que decirlo claro. las querellas estaban no, no y, a, y aparte han recusado al tribunal sí, sí, la daia recusó al tribunal estamos hablando del tribunal después me dan los nombres lópez, ¿Sí? Iníguez, lópez Iníguez, Michelini, michelini y Daniel obligado. Por y Daniel obligado. Estos tres jueces, para mí, han adelantado juicio. No, no, tranquilo. No digo que puedan ser recusados por adelantar juicio. Le están dejando servido a Cristina la anulación de la causa. Han votado. Las elecciones son en septiembre, pero estos tres jueces del Tribunal Federal número ocho ya adelantaron su voto. Votan por Cristina, votan por la liberación de la expresidenta, le armaron, reiteramos, un espacio propio, único, le dieron un privilegio, por eso Joaquín Morales Sola titula la justicia VIP, la justicia a la carta. Hay jueces que están empezando a darle a Cristina lo que Cristina quería lograr, ganando las elecciones, juntando los votos necesarios para ir por la justicia. Bueno, la justicia dice, no haga, no hace falta, doctora, que venga por nosotros. Nosotros vamos hacia usted. Tome. Acá tiene la liberación de sus presos, de sus exfuncionarios, ¿no? No sea problema, doctora. ¿Miedo? Pusilanimidad. Por Comodoro Pi, por los jueces de Comodoro Pi. La justicia argentina está dentro de las instituciones menos reputadas de, la, de nuestro país. La justicia, para, una, para un abogado constitucionalista, profesor, eso debe ser muy complicado, darle clase a los jóvenes y decirles que crean en la justicia, que crean en el derecho. ¿Es así o no? Totalmente, porque en realidad cuando vos... Es más, cuando entras a la facultad, te habrá pasado a vos cuando te dice ¿Eh? que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Y vos después te encontrás con estas cosas y bueno, pobres los romanos. Es sí, decir, sí. qué triste los romanos que no entendieron que había una justicia que es distinta. Que la justicia argentina es. ¿eh? Sí. Porque vos fíjate que vos lo dijiste, no es solamente lo que hizo el tribunal el viernes, viene una serie concatenada. De exfuncionarios que le están diciendo el plan Cunitas, el otro plan, no, el todos. esto, están todos siendo liberados. Ah, ah, con un par de cursitos, los funcionarios que están presos. Bueno, mañana Vudú es uno de los casos que puede llegar a recuperar la libertad. Libertad condicional. Bueno, y se rompe de nuevo el principio de igualdad ante la ley. Y es muy gracioso, y es muy psicopático, porque Cristina los acusa de haber sido el ariete para perseguirla a ella por tuit. Después mostremos el tuit de Cristina este fin de semana. Porque la justicia ha sido la manera de perseguir, el instrumento para perseguir a los líderes populares. Le están dejando servido la liberación, la impunidad. Porque cuando llegó el gobierno de Macri, rápido, dijeron, se pusieron, ti, 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 listo, ahora hay un nuevo gobierno, ahora sí podemos ir por... Por, los, por la corrupción. Entonces les quedó bárbaro ir por la corrupción. Les vino muy bien ir por la corrupción. La sociedad había votado para acabar por, con la corrupción. Entonces, demagogos, no todos, ¿no? Muchos demagogos, acomodaticios, populistas, los jueces, fueron a juzgar la corrupción. Ah, no, no, para, para, que en 2019 la gente votó otra cosa. Parece que no molestaba tanto la corrupción. Así que ahora. Pone el freno de mano, olfatea por, por, por dónde viene la cosa. Pate, como suele decir mi compañero y, y, y colega Tato Yang, ¿no? que conoce muy bien los meandros cloacales, ¿no? los laberintos cloacales de Comodoro Pi, tanto como Lucía Salina, amiga, socia, compañera de, de Lourdes Marchese, como Lourdes, todos los que frecuentan, no digo que todos los jueces, no cometo la arbitrariedad. Pero hay jueces significativos, hay miembros de tribunales clave que derraman su pestilencia por lo antijurídico, por lo arbitrario, en todo el poder judicial. Ah, y hablando de muchachos, mirá, mirá si no es el plan, y mirá cómo se lo adelantaron. Al... Por eso digo. El plan está cantado. Un Pietragala, Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos, el que dijo también este fin de semana que los 100.000 muertos son culpa de la, de la oposición. Los 100.000 muertos de la Argentina son culpa de la oposición. Sí, este señor. Este que fue a, a Formosa y dijo que en Formosa andaba todo bárbaro. Que Infram, un modelo. Un modelo. Eh, Infram, un gobernante de derecho y humano. Casi como le dijeron a Videla, tenemos que tener una buena elección, tener mayorías en el Congreso y poder cambiar las estructuras judiciales. Yo le diría, ¿más todavía? ¿Quieren más todavía? Si los jueces se les están... Viste como en el truco, vení, vení al pie, vení al pie, te dice el que tiene las cartas más altas. Si están yendo al pie, muchachos, Pietragala, qué voracidad que tienen. Tal vez sea el plan sea no solo que vayan al pie de Cristina y exoneren y que liberen a todos los ex, sino que además vayan vayan por la venganza a encarcelar a periodistas, a todos los funcionarios de Macri que puedan, a los medios hegemónicos, a callar o procesar por desacato o, o violación de la soberanía a los que salgan a protestar, a los que vayan a un banderazo, como ocurre en Cuba. Esta mañana hablaba con la corresponsal de ABC, que fue detenida en Cuba. Y les, inventaron, les inventan causas. Salir a la calle a protestar, te inventan una causa. Violación del derecho contra la seguridad nacional. Todo, todo está concatenado. Poneme, poneme la placa atrás, ¿podemos? En lo más alto. Ahí va, quien quisiera, ¿no? Eh, por el efecto multiplicador, más que dólares, parecen pesos. ¿eh? Vale, eh, se multiplican y cada vez valen menos. Leía un artículo ahí, este, ¿qué podés comprar con un billete de mil pesos? No es el dólar, <laughs> es el peso. Es el peso. Es el peso el que pierde valor. Eh, el paquete de manteca, el kilo de queso para rayar, siguen siendo el mismo producto de siempre. El problema es que cada vez necesitamos más unidades monetarias para llegar a adquirir ese bien. No es que el bien se nos va, que, uno, que un malandra le sube el precio porque especula. Eso es parte de nuestra incultura, de lo que nos han metido en la cabeza, de la estafa eh, política de la Argentina, hacerle creer a la gente que el problema de la inflación es de los empresarios inescrupulosos, de los especuladores. El gobierno le da la maquinita, la maquinita, la maquinita, devalúa la moneda. Hoy el dólar tocó 180 pesos el blue. ¿Tiene eh, con qué el Banco Central eh, tratar de manejarlo? Algo. ¿Le alcanzará? ¿Quién lo sabe? Después de las elecciones, ¿qué se viene? Nadie se anima a predecir. Lo cierto es que Cristina quiere ponerle plata en el bolsillo. Tiene un lema. Esta semana que se cierran las candidaturas, Javi, mm, si sí. querés hablamos algo. Dale. Vacunita en el brazo, platita en el bolsillo. La fórmula ganadora de Cristina. Vacunita en el brazo, platita en el bolsillo. La vacuna avanza, la platita en el bolsillo ¿dónde? ¿De dónde? Bueno, los bancos, a los bancos quieren obligarlos a que den a hora 30. Sí. Que suban la hora 12, la hora 18 a la a hora 30. Por la misma tasa. Eh, los trucos son viejos. Eh, el resultado de los trucos ya los conocemos. Cristina llegó en cepada a 2011, gana en 2011 y se viene. Mejor dicho, ahí se viene el cepo furioso, ya venían todos los anuncios de que se venía un cepo furioso y finalmente lo que ocurre en la economía de siempre. Hay un momento en que esta herencia hace fuerza, hace fuerza y a alguien le explota. Lo que teme Cristina es que le explote al propio gobierno. ¿A cuál? Bueno, no sé, que le explote a Alberto. Eh, los indicadores económicos de la Argentina están todos en el piso. Por eso ella se ocupa de editar el pasado. Le discute a Ismael Bermúdez de Clarín que por qué la clase media no, no disminuyó en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que como no puede modificar el presente y no tiene buenas noticias en el presente, se ocupa de editar el pasado.